Este es el edificio en el que se reunieron miembros del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia con golpistas venezolanos en el norte de Bogotá. Aquí, específicamente en el cuarto piso, se dieron hechos ya conocidos, como el de la reunión. Pero lo que hasta ahora no se había dicho es que en ese encuentro estaba también un estadounidense de la DEA, el mayor Thomas, de origen peruano. Así lo revelaron fuentes de Telesur, que prefirieron mantener el anonimato. En el mismo lugar se grabó este video, que difundió el canal 41 de Miami en septiembre de 2005. La clandestinidad que resalta el video es en verdad el mismo edificio desde el que se conspiraba contra el gobierno de Hugo Chávez. Aquí aparece Néstor González González, exmilitar golpista venezolano que participó en un golpe de Estado contra Chávez el 11 de abril de 2002. Muestra un mapa con la supuesta influencia de desestabilización del gobierno bolivariano en la región andina. Ese mapa es el mismo que utilizó el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, en investigaciones pasadas. En el norte del estado de Zulia y dentro del campamento del territorio. Es bien importante que hayan convocado a esa a inicios marcha, de noviembre, durante los primeros días de transmisión en vivo de Telesur, el presidente venezolano Hugo Chávez concedió una entrevista exclusiva en la que denunció un complot contra su gobierno, fraguado en el interior del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad Colombiano. Nosotros tenemos muchas evidencias de que de allí se fabrican conspiraciones contra nosotros, en los cuerpos de inteligencia de Colombia, pero muchas pruebas tenemos. La respuesta del gobierno colombiano fue solicitarle formalmente a Venezuela las pruebas del complot anunciado por el presidente Chávez. Pruebas que finalmente fueron entregadas días después en la reunión de ambos mandatarios en la ciudad de Punto Fijo, en la península de Paraguaná, territorio venezolano. Hasta ese momento, del complot en su contra denunciado por Chávez no se conocían detalles, pero en el más reciente encuentro de los dos presidentes vecinos, durante la conmemoración de la muerte del Libertador en la costa norte colombiana, Uribe admitió que militares golpistas venezolanos, refugiados en Colombia, se habían reunido con militares colombianos. Señor presidente Chávez nos entregó esos papeles a la señora canciller y a mí en la reunión de Punto Fijo. Nosotros los hemos analizado y esta mañana, después de saludar al presidente Chávez, le dije: presidente, tengo que decirle la verdad, ese es un edificio de la fuerza pública colombiana. Allí hay labores de inteligencia y está todo el mundo advertido que el gobierno de Colombia no permite que nadie aquí vaya a armar conspiraciones contra un gobierno democrático menos de un país hermano. El reconocimiento de Uribe sobre un complot contra el gobierno venezolano desde Colombia tuvo una réplica del actual director del DAS, Andrés Peñate, quien negó que tal reunión se hubiera celebrado y dijo que en su lugar había ocurrido un encuentro académico entre militares y civiles de ambos países. Esto le valió el regaño público del propio presidente Uribe, quien ratificó su posición y desmintió el carácter académico de esa reunión.